nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón en ese viaje que hoy me trae de vuelta. Hoy al mediodía, mientras se cocinaba a fuego lento el picadillo a la habanera que me enseñara a ser mi abuela Dominica y que hace ya muchos años no está con nosotros, pensé mucho en ella. El aroma que emanaba de la cazuela me recordaba a aquella mujer de cabellera blanca, de suave y fresca piel, hablar pausado y paso firme, vestida de lino blanco y sentada en un sillón al lado de la antigua radio donde escuchaba sus novelas, mientras en sus delgadas manos sostenía con magistral habilidad la aguja con la que tejía, perseverante e imperturbable, las medias que luego luciría mi pequeña hermana. Ver a mi abuela en la cocina era una experiencia insuperable. Tenía una habilidad especial para cuanto elaboraba, pero si algo me cautivaba verle preparar, era aquel picadillo que hoy intento emular. Cada especie agregada a aquel manjar de los dioses que elaboraba era como asistir a un ritual, oficio religioso que iba generando el aroma que nos envolvía toda la casa y nos invitaba a sentarnos a la mesa, aún humeando la cacerola. Todos tuvimos o tenemos esa abuela preferida, que nos dejara una huella indeleble, que nos consintió y que a pesar de los años de ausencia, siga a nuestro lado. Su recuerdo nos acompañará siempre y para que no quede en el olvido, se los contamos a nuestros hijos y nietos, para que sepan de dónde venimos y a dónde vamos. Es nuestro sagrado deber hablarle a los más jóvenes de nuestros queridos viejos, aunque vivamos en el fin del mundo. Mi abuela se fue muy temprano. No era tan mayor y mucho lo sentí. Yo apenas tenía 12 años cuando se produjo su partida. Por eso hoy quise recordar a Dominica, mi abuela materna. Y si usted, amigo o amiga que me escucha, quiere y lo desea, considero un homenaje a esa abuela o a ese abuelo que les marcara para siempre. Lo que fui, lo que soy, seré.